En el siguiente experimento vamos a ver la inducción magnética. Tenemos un voltímetro conectado a una bobina que tiene unas 200 espiras. Todas estas espiras que hay aquí, que hacen una especie de muelle gigante o bobina, van a ser las que reciban la energía proveniente del campo magnético que generan estos tres imanes. Cuando yo me acerque con los tres imanes, vamos a ver que cuando pasamos por dentro de la bobina, inducimos una corriente y la vemos en el voltímetro, una tensión. Vamos a verlo al pasar el proceso lentamente. Vemos cómo la aguja se mueve. Si yo lo hago más rápido, la aguja se mueve más rápido y sube un poquito más la tensión. Este procedimiento que utilizamos es el típico que se utiliza para ver la inducción magnética de cualquier campo magnético que atraviesa una bobina.